Agustín, ¿para qué sirven todos estos trabajos de pretemporada en un futbolista? No, para ponerse al día, para tratar de encontrar el ritmo lo más rápido posible, sabiendo de que el torneo está cerca. Lo importante es que cada uno sabe que tiene que entregarse al 100%. Son los momentos más difíciles para un futbolista, pero hay que saberlos llevar. ¿Qué cree que puede ganar Santa Fe con la llegada de Omar Pérez, de Juan Carlos Quintero, prácticamente el equipo titular? Fútbol, más experiencia. Esos son jugadores que le pueden brindar, de las condiciones técnicas que todo el mundo conoce, liderazgo entre terreno de juego. Le deja estos primeros trabajos del equipo y lo que va estructurando ya Bolillo Gómez como primer equipo titular. A ver, para nosotros es bien sabido que aquí existen unos muy buenos jugadores que estábamos en el torneo pasado. Lo importante es que el equipo ha ido madurando poco a poco. Hay jugadores que han comprendido de que el fútbol hay que vivirlo ya. Tiene muy buenas condiciones y esperemos que las cosas le salgan en este torneo. ¿Qué meta se ha propuesto para el 2009? Lo personal, buscar algo importante, solamente con Santa Fe, sino con la selección. Consolidarme en el arco aquí del equipo, tratando de aportar las cosas lo más posible. De Bolillo Gómez, ¿qué les dice él en cuanto al compromiso que tienen, sabiendo que la gente quiere resultados ya mismo de ustedes en la apertura? Lo importante es uno estar consciente de que primero hay que entrar al octogonal. Hay que ir partido tras partido, antes de uno pensar en un título. Ya mira, más adelante miraremos a ver cómo siguen las cosas y hasta dónde podemos aspirar.